Bien, vamos a hacer en este video el cuerpo de nuestro murciélago. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Esta parte siempre como que se hace un poco bolita. Ahí está. Hacemos uno. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos. Y en la vuelta número dos, vamos a hacer dos en cada uno de la vuelta anterior para tener 12 puntos. Ya hice aquí mis dos. Vamos a marcar. Marcamos en el primero. Ponemos el número de la vuelta para no confundirnos. Y así me voy a seguir toda la vuelta haciendo dos en cada uno. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago mi primer punto. Y mi aumento. Y así me continúo toda la vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener 18 puntos. Uno, y así me voy a seguir. En la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos. Hago el primero. Marco. Hago el que sigue y hago mi aumento. Así me voy a seguir toda la vuelta. Al final voy a tener 24 puntos. Después en las vueltas siguientes vamos a ir incrementando un punto a la vez. Aquí estoy haciendo 2 y un punto. En la vuelta siguiente voy a hacer 3 y un punto, 4, un punto, 5, un punto, hasta llegar a 6 y un aumento, 6 puntos y un aumento, donde voy a tener 48 puntos. Vamos a llegar hasta esa vuelta para no alargar tanto el video. Bien, miren, ya llegué aquí a mi vuelta 8 con 6 puntos, 6 puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 9 a la 13 los 48 puntos que tenemos. Así ya no vamos a hacer ningún aumento, solamente los puntos como se nos van a presentar. Nos vemos al final de la vuelta 13. Ahora en la vuelta 14 vamos a comenzar con las disminuciones. Vamos a hacer 6 puntos. Hago el primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y hago mi disminución. Recordemos que la disminución es tomar solo la parte de enfrente de la cadenita. Ahí está. Y así me continúo toda la vuelta, donde al final voy a tener 42 puntos.
Ahora las vueltas 15 y 16 las vamos a hacer con esos 42 puntos, así como se presentan, sin hacer ninguna disminución. Y así nos seguimos. Ahora en la vuelta 17 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Hacemos el primero. Dos, tres, cuatro, cinco y la disminución. Y así me voy a seguir toda mi vuelta. Al final voy a tener 36 puntos. Después vamos a hacer la vuelta 18 y 19 con esos mismos 36 puntos. En la vuelta 20 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Hago mi primer punto. Dos, tres, cuatro, la disminución. Y así me voy a seguir toda la vuelta, donde al final voy a tener 30 puntos. Después voy a hacer la vuelta 21 y la 22 con esos 30 puntos. Ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Hacemos el primero. Está haciendo una sombra. A ver, ahí creo que se ve un poco mejor. Llevo los tres. Vamos a hacer la disminución. Y así nos vamos a continuar toda la vuelta, donde al final vamos a tener 24 puntos. Después vamos a hacer la 24 y la 25 con esos 24 puntos. Muy bien. Ya mejoré un poquito la luz, miren, ya. Es que la lámpara de arriba me estaba haciendo sombra. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 26. Vamos a hacer 24 puntos que tenemos. Nada más que solo vamos a tomar la parte de enfrente de la gasa, de la cadena. A ver si se aprecia. Ya ven que tenemos aquí una, dos. En esta de enfrente es la que vamos a tomar para comenzar a hacer ya la cabeza de nuestro murciélago. Aquí ya rellené el cuerpo para que no me cueste trabajo más adelante. Entonces así me sigo haciendo solamente la parte de enfrente. Aquí ya hice mi primero, hago el otro acá. Y contamos para ver que no nos falle la numeración de los puntos. Así me voy. Ahora en la vuelta número 27 vamos a comenzar a hacer los aumentos de la cabeza. Vamos a hacer 3 puntos. 1. Dos, tres. Y mi aumento. Y así me voy a seguir toda la vuelta haciendo 3 y un aumento, donde al final voy a tener 30 puntos. En la vuelta 28
vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Marco el primero. Dos, tres, cuatro y mi aumento. Al final de esta vuelta voy a tener 36 puntos. Después la vuelta 29 voy a hacer 5 puntos y un aumento. Y en la 30, 6 puntos y un aumento. Al final de la vuelta 6 voy a tener 48 puntos. De ahí voy a hacer de la 31 a la 38 esos 48 puntos. Voy a llegar entonces a ese punto para comenzar a hacer las disminuciones. Ya terminé mi vuelta 38. Vamos a comenzar a hacer las disminuciones, pero antes de eso vamos a poner los ojos. Aquí, cuando tengamos de este lado la marca, para que tengamos de aquí completas las vueltas, entre la vuelta 36 y 37, o sea, aquí, una antes de la 38, vamos a meter los ojitos con 5 puntos de separación. Aquí voy a meter uno, a ver, ahí sí se aprecia. Aquí voy a meter uno y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí meto el otro en el sexto. Lo voy a meter de una vez. Las contras se las voy a poner en la siguiente vuelta para que no me vayan a estorbar y a pellizcar aquí. Ahora, en la vuelta 39 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. A ver. Ahí está. Hago la primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hago mi disminución y así me voy a terminar toda mi vuelta. Al final voy a tener 42 puntos. Ahora en la vuelta 40 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Hago mi primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, la disminución. Y así me voy a continuar toda la vuelta. Al final voy a tener 36 puntos. De aquí en adelante vamos a ir disminuyendo un punto menos en cada vuelta. Es decir, en la vuelta siguiente, al terminar esta que sería la 41, vamos a hacer 4 puntos y una disminución. En el que sigue 3 puntos y disminución. En el otro 2, en el otro 1. Y hasta llegar a la vuelta 45, en donde vamos a hacer 6 disminuciones y ahí la vamos a cerrar. Voy a llegar entonces hasta esa vuelta y ahorita nos vemos ya para terminar nuestro cuerpo. Muy bien, miren, ya terminé, ya hice mis 6 disminuciones y me queda aquí un agujerito muy pequeño. Este lo vamos a cerrar. Me voy a pasar al siguiente. Nada más con un punto deslizado. Y lo saco. Le dejo un pedacito largo para poderlo cerrar.
Y ahora esta hebra la vamos a meter en la aguja lanera. Y ahora vamos a pasar una por debajo, la otra por atrás, así, las 6 veces que tenemos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y le vamos a jalar. Y ahí ya quedó cerrado. Ahora voy a esconder este hilito que me quedó, como va la trama. Voy checando la hebra. Así. Y aquí ya quedó terminado el cuerpo y la cabeza de nuestro murciélago. Vamos a hacer en el siguiente video las orejas y continuamos.